Irina, antes de que empezara la conferencia, hablábamos con don Francisco y su esposa, por supuesto, tus suegros, y en apoyo total, y algo que nos llamó mucho la atención a nosotros es que nos dijo él, nunca había visto a mi hijo tan feliz. Yo creo que eso te debe de tener a ti muy, muy contenta también, ¿no? Ay, no, yo estaba feliz de que vinieran. De hecho, inclusive pedí que pasaran, que pasaran para saludarlos, porque coincidió que justamente Gabriel no está, entonces están ellos aquí en la Ciudad de México y pues tenemos como muy buena relación realmente, y me encantó que hayan venido a escucharme, que hayan venido a apoyarme, a estar conmigo ese ratito, y los quiero mucho, la verdad. Además nos pudimos dar cuenta que él te ama y que está muy contento también de que tú seas pareja de Gabriel. Es más, quisiera que se casaran. ¡Ay! Mira, ya me... No, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que para mí, inclusive, creo que qué mejor gesto que vinieran aquí hoy a escucharme esos 20, 25 minutos, 30 minutos que dura la plática para apoyarme, y para mí sobre todo que no tengo a mi familia cerca, que no tengo a mi mamá, a mi papá, que están lejos, que solamente nos hablamos por mensaje. También esa familia mexicana y ese apoyo, recibirlo, yo creo que es de lo más bonito. Gracias, lo de la diabla, y también para un poco más, que te estaban amenazando de muerte. Eso también ya pasó, ya no hay nada de eso. Pues mira, realmente ahorita yo creo que a estas alturas del partido hay muchos mensajes positivos, y sobre todo también yo creo que no solamente los mensajes cambian, sino también uno pasa de una etapa a otra, y en estos momentos claro que todavía hay mensajes negativos por todos lados. Vimos el claro ejemplo de la cancelación de mi ponencia en el evento de What a Woman, precisamente por los comentarios negativos en las redes sociales, pero también yo cambié. Entonces, en el momento en el que abro ahorita, y eso es también algo muy bonito, abro mis mensajes directos, mis ojos únicamente se enfocan en las cosas positivas, porque finalmente de eso se trata la vida, es de aprender de las cosas que nos pasan, darle la vuelta a la página y seguir adelante con la cabeza en alto, también siempre sabiendo que las cosas pasan por algo, pero no por eso puedes dejar que alguien defina quién eres o te pisotee sin piedad alguna.